Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar ahí en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman. Hoy la propuesta es repensar la innovación. Viste que se habla de innovación todo el tiempo, un montón, ¿sí? Se habla de esta necesidad de innovar, ¿sí? Pero más interesante seguramente debe ser practicar la innovación, lo es propiamente dicho, ¿no? Vivirla, respirarla, naturalizarla, ¿sí? ¿Se logra eso de un día para el otro? Y no, la verdad que no, pero más que tiempo, las transformaciones o los cambios en realidad llevan coraje. Sobre esto suele machacar un argentino que se llama Javier Bacher, que vive en Londres y que se ha especializado en mapear culturas en las empresas y en las organizaciones justamente para ayudarlas a innovar. Y también, entre los drivers de la innovación suelen estar atrás momentos problemáticos, crisis. Y cuando digo crisis, no solamente me refiero a un entorno complejo económico productivo. También una crisis puede estar desatada por ejemplo, un nuevo paradigma que lo que provoca es poner justamente en crisis un modelo de negocio de un vertical en particular. Por eso hoy la puerta de entrada para hablar de la innovación será conocer cómo las empresas, cómo las organizaciones activan, mantienen despierto y potencian el músculo innovador. Esta es una transmisión vía streaming por las plataformas de La Voz del Interior y en simultáneo también a través de la web de Los Andes, desde Mendoza, y de Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestro perfil en YouTube. Mi nombre es Daniel Alonso y tengo hoy el placer de moderar un panel con especialistas y con ejecutivos que nos van a contar sus experiencias y sus aprendizajes en procesos de innovación. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos acompañan. Mónica Martínez cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing digital, liderando estrategias de performance marketing B2B y B2C de la industria fintech y banking. Ha sido docente de marketing en la Universidad Nacional de Córdoba y consultora de comunicación y marketing digital. Actualmente es Head of Marketing Innovation en Naranja X. Nicolás Busquets es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional. Se ha desarrollado en distintas industrias y forma parte de Renault desde hace más de 6 años. Ha sido gerente de diversas áreas y ahora se desempeña como director adjunto de fabricación a cargo de las áreas de embutición, soldadura, pintura y montaje. Pablo Sona es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Dirección de Negocios por el IGDA. Es consultor especializado en desarrollo de modelos de negocio. Actualmente es el CEO y cofundador de Club Pixo, un club de innovación en el que participan más de 65 pymes del interior del país. Fernando Paulón es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Rosario e ingeniero laboral por la Universidad Tecnológica Nacional. Además, tiene posgrados en gestión de la innovación y en energías renovables. Integra el grupo Sancor Seguros desde 2000 y actualmente es el gerente de seguridad y salud ocupacional de Prevención ART. También es gerente de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, ahora sí, estamos listos para arrancar. Bueno, como habitualmente ocurre, tenemos un panel con invitados que están aquí en piso, en el estudio de La Voz, y también conectados de manera remota. Herencias que nos ha dejado la pandemia, ¿no? De las buenas herencias, si se quiere, porque nos permite poder conectarnos a distancia con personas que nos ayudan justamente en este propósito que tenemos en el ciclo, que es enriquecer la conversación pública, en este caso, sobre innovación. Quiero saludar primero a Fernando Paulón, que está conectado de manera remota. Fernando, ¿me escuchás ahí? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí desde el edificio cooperativo del Grupo Sancor Seguros en la ciudad de Sunchales. Buenísimo. Bueno, te recibimos bien. Muchísimas gracias por estar hoy y acompañarnos. Y aquí en el estudio está Mónica Martínez, de Naranja X. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por ayudarnos a pensar. Pablo Zona, de Club Pixo. Pablo, un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y también está Nicolás Busquets, de Renault Argentina, uno de los responsables de la fábrica de Renault aquí en Córdoba. Nicolás, ¿cómo va? Un gusto, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Buenísimo. Bueno, un poco como que la pregunta se tiró a rodar en la introducción, ¿sí? Esto parece un gimnasio, de cómo mantenemos al músculo innovador, cómo lo activamos, por un lado, y después cómo lo sostenemos, cómo lo mantenemos en estado, si se quiere. En tu experiencia, Mónica, ¿cómo es que se logra un proceso virtuoso de ese tipo? Bueno, para empezar, yo creo que la innovación es una práctica, pero sobre todo es un mindset, ¿no? Uh-huh. Es cómo nos pensamos todos los días. Se entrena ese músculo, creo que invitando a todos los equipos en la compañía a repensar, a explorar los procesos, los productos, nuestras maneras de hacer y también a encontrar nuevas formas, ¿no? Dijiste, o nuevas oportunidades. Sí, perdón que te interrumpa, sí. Pero dijiste cómo nos pensamos todos los días. Uh-huh, exactamente. ¿No suena agobiante eso? ¿O es un hábito que en realidad uno tiene que incorporar para que esta historia del storytelling interno que uno se cuenta a sí mismo cada vez que desarrolla una tarea, cualquiera sea, sea un storytelling que incorpore el concepto de innovar, ¿sí? Sí, a ver, tiene que ver con justamente, no sé si es agobiante, digo, porque cuando vos lo haces una práctica frecuente se vuelve natural. Bien. ¿No? Se vuelve natural. Y cuando nos repensamos es en realidad todos los días, ¿cómo decimos? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacer esto diferente? Uh-huh. Y tiene que ver también con el desarrollo de skills en paralelo, que hacen que esto sea algo natural y parte de la diaria. Y por otro lado, definir metodologías, cross compañía, que nos inviten a que sea parte de nuestro trabajo, ¿no? Como también para bien, ya nos vamos a meter justamente en eso también. Dijiste desarrollo, sí, de skill, cómo potenciamos a los equipos de trabajo. Lo quiero hacer participar a Fernando para sentirlo cerca, para que él también se sienta cerca de nosotros. Fernando, la pregunta era esta, ¿no? ¿Cómo empezamos a incorporar o cómo los equipos de trabajo incorporan estos hábitos de innovación? Siempre se dice que si no hay un compromiso de la alta dirección, difícilmente funcione. Pero es una condición necesaria, pero a su vez imagino que tampoco suficiente, porque después tiene que derramar. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en el trabajo de metodologías de innovación, Fernando? Sí, yo sumo lo que decían antes respecto a cómo lo vemos día a día, también a cómo nos queremos ver de acá al futuro, ¿no? Creo que definir también ese horizonte, a dónde queremos llegar, nos va a ayudar en una mirada a largo plazo a sortear todos los inconvenientes que surgen en todo proceso de innovación, ¿no? Uh-huh. En el proceso de innovación uno muchas veces destaca los resultados positivos, pero también creo que destaca todos los aprendizajes que surgen de todo ese proceso. Y esa mirada a largo plazo, ese horizonte, eso pensar cómo me quiero ver en el futuro, creo que también tiene que ver con los procesos de innovación, por lo menos así lo pensamos desde Grupo Arcos Seguros, desde la mirada, desde alta dirección, y en cómo después eso baja a cada una de las empresas del grupo y a cada una de las áreas que integramos a cada una de esas empresas. Exacto. Yo creo que ahí, obviamente, creo que es fundamental la mirada desde la alta dirección. En este caso, creo que desde ya nos sentimos súper acompañados, pero después de la bajada tenemos que tener el compromiso de cada uno de los que integramos cada área, ¿no? Y no solo los que estamos hoy, sino también los que estuvieron, los que vendrán al futuro, porque también creo que no debe depender de una persona en particular, esa mirada sobre la innovación, sino que ya integrarse en la cultura, y no importa quién esté a cargo de un área, de un proyecto, de una gerencia, esos proyectos deben continuar. Así que deben exceder a las personas incluso. Está claro. Mencionó Fernando varias veces una palabrita que siempre está dando vueltas, esto de cultura, ¿sí? Está la cultura de la organización, está la cultura de la innovación. ¿Cómo se machea eso, Pablo? A ver, para empezar, innovar es incómodo. A nadie le gusta innovar. Le gusta innovar. Mira vos, yo pensaba que era simpático. Porque la verdad es animarte a salir de tu zona de confort, uh-huh, animarte a hacer algo distinto. Uh-huh. Uno tiende naturalmente a quedarse dentro de la zona de confort, dentro de lo que estás cómodo para manejar, dentro de tu agenda diaria. Y cuando tenés que innovar, el desafío es justamente cómo te animás a salir de ese espacio. Claro. Y recalco lo que mencionabas vos, Daniel, y también en línea con lo que decía Fernando, de lo importante que es que los líderes de las organizaciones
tomen esta causa y entiendan que si ellos no están alineados hacia la innovación o ellos no son el motor que impulsa la innovación dentro de sus organizaciones, difícilmente logren que sus equipos tomen la iniciativa. Y para ir a la pregunta puntualmente de cultura, es justamente un proceso de construcción de cómo vas llevando a tus equipos a perder ese miedo al fracaso. La innovación es un proceso muy largo. No hay muchas certezas cuando uno empieza a innovar. Y el desafío es justamente alinear la cultura de la empresa para aceptar el fracaso como parte del proceso, que los directivos acepten ese fracaso como parte de un camino que inevitablemente hay que recorrer, y de a poquito que esa cultura vaya impregnando en todos los niveles de la organización para poder construir equipos que se animen a buscar cosas nuevas, a ir por más, a traer propuestas sobre la mesa, y que la dirección acompañe y vaya quitando obstáculos del camino de estos equipos de trabajo para que logren cosas nuevas. Lo interesante de esto, fíjate vos, porque mientras vos contabas, yo me imaginaba, y se lo quiero trasladar a Nicolás, que uno tiene que hacer estas cosas produciendo. O sea, no es que vos decís, che, vamos a innovar, paramos. Cerramos un ratito la fábrica o la empresa, imaginamos algo, innovamos y después volvemos a abrir. No, hay que seguir produciendo, hay que seguir haciendo cosas, respondiendo a una demanda de mercado e imaginando cómo hacer una mejor respuesta o dar mejores soluciones. En el caso de Renault, hoy la industria automotriz es el just in time todo el tiempo. Imagino que este proceso incómodo que recién mencionaba Pablo, seguramente se pudo haber vivido. ¿Cómo se gestionó eso, Nicolás? Sí, lo principal es trabajar en ambientes controlados. O sea, yo divido, y volviendo a la cultura, la industria automotriz tiene una cultura de progreso continuo muy fuerte, con tradición, si querés, inicial japonesa, y divido lo que es innovación en mejoras sucesivas a lo que son, a lo mejor, tecnologías disruptivas, que también estamos teniendo mucho de eso en la industria automotriz últimamente. Entonces, bueno, lo importante es potenciar a las dos son necesarias, y la manera de hacerlo, porque finalmente no podemos impactar cliente, entonces por ahí algo que a lo mejor en una tech salen versiones beta, algo que hablamos en la previa y demás. Nosotros tenemos regulaciones, tenemos ítems que son de seguridad y reglamentación y demás que tenemos que garantizar. Entonces, bueno, hay espacios para innovar. Se hace un ambiente controlado, se hacen las verificaciones y demás. Y finalmente, siempre, por supuesto, garantizamos el resultado final. Lo importante es dar el espacio, las herramientas y establecer los controles necesarios para que los proof concept de lo que estamos tratando de implementar estén garantizados y no impacten la vida seria, que es el día a día de la fábrica. Claro. ¿Y cuáles son los incentivos que terminan empujando a eso, ¿no? A la toma de decisión de un cambio, a la toma de decisión de una transformación? Yo imagino que no hay uno solo, primero, y segundo, que debe haber capas de incentivos, ¿sí? E imagino que ustedes, en la dinámica de una empresa que es un grupo mundial, también tiene quizás otras lógicas de trabajo que puede tener una empresa que por sí sola o integrada a una cadena de valor tiene que decidir involucrarse en un proceso de ese tipo. ¿Cómo es el caso de Renault en ese incentivo? Sí, por supuesto, nosotros somos una corporación, tenemos plantas y oficinas en muchos países, tenemos sistemas que son federales y muchas veces las innovaciones vienen de central hacia las filiales. Y también tenemos la oportunidad, tenemos equipos locales, que nosotros llevamos nuestras propuestas, nuestros desarrollos y son tomados para desplegar en otros países. Tenemos varios ejemplos de eso. Y vuelta ahí. Sí, tenemos varios ejemplos de eso. Tenemos equipos de Industria 4.0, por ejemplo, en fábrica, con desarrollos que así encontramos este nicho, una necesidad, lo desarrollamos y bueno, el resto de la fábrica, sea, nosotros también lo tenemos y termina siendo un nuevo sistema federal. Y en cuanto a los incentivos, bueno, estamos en Argentina, el escenario, digamos, siempre tiene un porcentaje de incertidumbre mayor respecto a otros países, entonces tenemos vectores de productividad que atender, tenemos vectores de flexibilidad que atender, y la industria automotriz es una industria que en esos aspectos ha sido históricamente bastante rígida. Por darte un ejemplo concreto de hoy, el mercado que está con incertidumbre, nosotros tenemos los próximos 4 meses de producción de piezas para producir hoy flotando en el mar. Entonces, si tenemos que introducir cambios de corto plazo, tenemos dificultades para hacerlo. Bueno, todas las innovaciones que estamos trabajando para poder
ser más flexibles y lograr adecuarnos a lo que es el mercado, termina redundando en una ventaja competitiva porque atendés mejor la demanda si lo lográs hacer respecto de los demás. Bueno, pero ahí hay un horizonte de largo plazo, ¿no? La ventaja competitiva per se juega, si se quiere, como el ancla. Viste que se habla mucho de ancla. Bueno, ¿cuál es el ancla? Bueno, tengo una mirada de largo plazo, que es esta, sostener siempre una ventaja competitiva. Él hablaba de cuestiones que tienen que ver con bienes y de una industria dura. Y en el caso de los servicios, que uno lo supone más blando, pero no lo sé. Bueno, a ver, para mí la innovación siempre tiene que tener un norte. Entonces creo que ahí es donde coincidimos independientemente de la industria, ¿no? Nosotros queremos diferenciarnos siempre, principalmente en lo que es experiencia de clientes, sin dudas. Bueno, yo trabajo en marketing, así que en marketing tenemos una gran oportunidad de brindar diferentes experiencias. Y bueno, un poco la relación o el músculo tiene que ver con esto de innovar constantemente. Nosotros también lo hacemos en ámbitos controlados, como contaban. Nosotros no afectamos la experiencia del cliente cuando queremos experimentar algo. Tratamos de que siempre lo que estemos probando cuide principalmente eso. ¿Y cómo es? Porque hubo una costumbre en los últimos años, sobre todo en empresas de servicio y en empresas fintech inclusive, de trabajar en modelos beta, pero en tiempo real prácticamente, e involucrando un poco al usuario, porque consideraban que había un aprendizaje tanto del sistema o del desarrollo tecnológico, como también de ver la reacción del usuario. ¿Que hay una marcha atrás o no afectar tanto esa experiencia ahora? Bueno, en realidad yo creo que ahí está el concepto de MVP o MLP, que se le dice ahora también. El MVP se centra en la funcionalidad, en saco algo rápido para aprender rápido, me enfoco en la funcionalidad y en la velocidad. Eso particularmente se utiliza cuando vos querés sacar algo nuevo al mercado que no existe en otro lado, ¿sí? Donde no tenés tanta competencia y necesitas validar la idea. Ahora, nosotros trabajamos mucho más, al menos desde marketing, con el concepto MLP, que tiene que ver con el mínimo producto, pero adorable, no viable. ¿Sí? Adorable. Adorable, exactamente. En ese concepto nosotros probamos rápido, pero cuidando mucho esa experiencia. No solamente probando una funcionalidad, una idea, o sí, una idea o funcionalidad, o por ahí son audiencias diferentes, o una pequeña propuesta de valor para ver si tiene la posibilidad de escalar. Pero nos aseguramos de que no haya riesgo. ¿Por qué? Porque somos una financiera, entonces es muy importante la confianza del cliente con nosotros. Ahora, fíjate vos, terminan encontrando una especie de jardín para moverse allí, de un ámbito más o menos controlado también, como recién contaba Nicolás. Y viste que yo recién hablaba de estas metodologías cross-compañía. Sí. ¿No? En estas metodologías que usamos, nosotros utilizamos la metodología de experimentación cross-compañía, hay acuerdos. ¿No? Hay acuerdos para que justamente los equipos puedan trabajar con autonomía. Y esos acuerdos tienen que ver con el nivel de riesgo que vas a tomar a la hora de innovar o probar una idea. Claro. Y eso hace también que los equipos puedan estar tranquilos, los directivos también en general. Todos nos animemos mucho más en la diaria a probar y arriesgarnos. ¿No? Quiero ir con Fernando para poder trasladarle a él también. Por un lado, Fernando, ¿cuáles fueron los incentivos o siguen siendo en realidad los incentivos que trabajan como ese mar de fondo, como vectores para impulsar innovación? Pero me interesaría meterme también, antes de entrar en experiencias particulares o en casos particulares, en cómo fue mapear el equipo de trabajo y empezar a advertir de si existían o no ciertas habilidades para poder desarrollar un proyecto. Y si no estaban, ¿cómo atacaban eventualmente esa brecha, Fernando? Sí, bueno, la red de incentivos, nosotros también somos una empresa de servicios, apuntamos a que la experiencia de cliente sea la mejor, lo integramos en algunos casos a probar algunas soluciones. Creo que en ese sentido hay diferentes alternativas, algunas son más controladas y otras una arriesga un poco más y ya involucra al cliente. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con clientes en el desarrollo de algunas soluciones. Respecto al equipo interno, obviamente los equipos son diversos, tenemos gente muy enfocada en lo que es innovación, en los procesos, por inquietudes propias, y otra gente que necesitó que lo acompañemos en este cambio cultural, a través de capacitaciones o de formaciones relacionadas con la innovación. Desde la empresa se puso a disposición una serie de capacitaciones de diferente tipo como para poder alinearnos todos a estar a la altura de lo que demandan estos procesos de innovación.
Creo que hoy tenemos un equipo muy sólido, creo que la cultura está muy impregnada en lo que es la gerencia. Igualmente creo que hay mucho más por trabajar. Tenemos, sobre todo lo que es formación y lo que es uso de metodologías, tenemos todavía un amplio margen como para seguir mejorando en la forma que llevamos ante todos estos proyectos. En la práctica, esto se terminó encarando, después ya vamos a hablar del proyecto per se, pero se termina encarando Sí. armando un equipo de trabajo propiamente dicho para luego que ese equipo contagie el resto, es decir, desde la metodología, ¿cómo fue que ustedes lo desarrollaron? En este caso fue un trabajo donde hubo tres grupos de integrantes, ¿no? El proveedor, que es el que nos desarrolló la tecnología, o sea, que es una tecnología que internamente no la podíamos llevar adelante. El equipo interno, que estuvo liderado por la encargada de capacitación de seguridad y salud ocupacional, y la participación de clientes en las etapas de pruebas de los MVP. Los equipos, digamos, se fue formando a medida que fue avanzando el proyecto, en realidad. No es que empezamos ya con una idea clara de quiénes iban a ser parte de estos proyectos, sino que fuimos sumando gente a medida que fueron avanzando las diferentes etapas. Obviamente se sumó gente de otras áreas de grupo, ¿no? De sistemas, de marketing, de comunicación, que fueron participando en diferentes etapas. Algunos nos acompañaron a lo largo de todo el proyecto y otros solamente participaron cuando correspondía, digamos, pero fue un proyecto que se fue armando a medida que fue avanzando respecto a los integrantes. Está claro. Cuando contás esto, y ya nos vamos a meter más en la experiencia, que es lo más divertido, me hace acordar a una ponencia que una vez escuché que comparaba el camino de la innovación, y esto te lo traslado a vos, Pablo, con la experiencia de un montañista. Cuando uno llega a la base, por ejemplo, vas a subir, no sé, el Aconcagua, llegás al campamento base. Y no es que subís de una sola vez. Primero te preparás antes, seguramente, esto de hablar del músculo innovador, de estar más o menos en estado, ¿no? Y segundo, es como que vas haciendo bases. Y muchas veces las condiciones te obligan a retroceder, a volver a bajar a la base anterior, hasta poder finalmente hacer cima. Y no todo el mundo llega eventualmente a la cima. Esto, cuando yo escuché esto, era, ¿hay una metodología al final para innovar? ¿O es que uno va probando, va haciendo, y lo que va resultando lo va acomodando dentro de su equipo de trabajo? Ahí, con la anécdota del montañista, me trajiste, recordé una frase de un consultor español que se llama Xavier Marcet, que él habla que en el mundo de las pymes, entendiendo por pymes que son estas empresas que generalmente familiares o estos grupos directivos que están en el corto plazo y a su vez de ellos depende el repensar tu modelo de negocios a 5, 10, 15 años, en el mundo de las pymes donde la diaria te lleva por delante todos los días, tenés un montón de problemas, los dueños están metidos en todos los detalles de sus empresas, difícilmente puedan darse el lujo de hacer innovaciones disruptivas, que cambios radicales en tu modelo de negocios. Hay demasiado en juego y es mucho el riesgo de hacer ese tipo de apuestas. Si la pyme lo que tiene que ir haciendo es este medio paso a la vez, ir probando pequeñas cositas, medio paso, ajustando una cosita, medio paso, y ahí traía, lo vinculé con lo del montañista de ir avanzando de a poquito en cada una de estas etapas. Hay un montón de metodologías en el mundo de las multinacionales, de las corporaciones, uno ve que es más natural, está mucho más adoptado. En la pyme cuesta un poco más. Recién ahora están empezando a dimensionar que aquellas empresas que no decidan innovar, que no apuesten por hacer cosas distintas, seguramente sus modelos de negocios queden obsoletos en los próximos 15 años. Y ahí está el desafío, cómo ahora empiezan a construir esa cultura necesaria para animarte a hacer cosas distintas, entendiendo por innovación que a veces es tecnología, pero muchas veces es cambiar la mirada en la que abordás un problema o algo que podés llevar a la práctica, Bueno, algo nuevo que podés lo llevar a que la mencionó Mónica al práctica. principio, ¿no? O sea, un mindset. Es un mindset, desde la dirección para abajo, cómo lo empezás a incorporar en todos los niveles de la organización, y creo que la panacea de cualquier proceso de innovación termina siendo no solo tener que no haya un área específica de innovación, Sí, claro. sino que se disuelva y que la innovación esté en cada uno de los puestos, en todas las personas, y que no necesites un área, sino que ya esté dentro de la cultura de la organización.
dicho así parece fácil, es un camino larguísimo con un montón de altibajos que hay que estar dispuestos a avanzarlo y hacerlo. Sí, seguramente que sí. Era lo que decíamos también al principio, que se respiren los poros de toda la organización. Los poros son cada una de las personas que está integrando esa organización. Ahora sí vamos a empezar a meternos en los casos, en casos concretos, de los cuales, además del desarrollo per se, está bueno poner sobre la mesa los aprendizajes que han traído esos casos. Quiero arrancar contigo, Nicolás. Porque ustedes se involucraron en un proyecto tecnológico que para la industria regional es un proyecto de vanguardia y que la pone a la planta de Santa Isabel en un ámbito de experimentación, por un lado, pero imagino yo en una especie como se abrió una puerta que no sabemos en realidad hasta dónde puede llegar a terminar. Todo esto es para decir que Renault entró en el metaverso. ¿Qué es el metaverso y qué significa que una planta industrial esté en el metaverso? Bueno, recién hablamos un poco de cómo se ha ido acelerando la transformación de la industria automotriz en empresas que brindan soluciones de movilidad sostenible. Uh-huh. Y eso implica que los autos han ido evolucionando muy, muy rápido. Y yendo un poco a cómo administrabas el riesgo, que es lo que traías antes, desarrollar un auto nuevo con el nivel de complejidad, con tecnologías que recién están siendo probadas y demás, requiere una inversión muy, muy grande. O sea, para que tengas una idea, un auto lleva entre 1.500 y 3.000 piezas y atrás de eso hay un molde, una matriz por cada una de las piezas que vamos a montar. Entonces, la inversión para desarrollar un auto es realmente muy, muy grande. Lo mismo ocurre con la línea de producción, que se tienen que adaptar a estos nuevos vehículos, y lo mismo ocurre con las personas, que también requieren habilidades suplementarias, porque las que tenemos son necesarias, pero no son suficientes en algunos casos, que también tenemos que prepararnos para eso. En este caso, el metaverso, lo que nosotros hemos hecho en Santa Isabel, además de varias tecnologías que estamos aplicando, y te voy a comentar un poco, es construir un gemelo digital de la fábrica, tanto en los procesos como en los vehículos. Cuando decís gemelo digital, digo, para que quede bien claro, o sea, la fábrica llevada al mundo virtual, tal cual como es. Nosotros tenemos a Santa Isabel virtual, uh-huh, pero con el equipamiento real, que responde como, claro, el equipamiento real, donde nosotros tenemos la posibilidad de simular procesos, de definir balanceos, de definir capacidades productivas, de definir cómo van a ser las operaciones, cuál va a ser la ergonomía de un puesto de trabajo, cómo va a ser el capacitario de un robot en cuanto a tiempos de ciclo. ¿Cómo va a ser la geometría del vehículo final? Si tenemos interferencia en una celda. O sea, 100% podemos simular la situación de un vehículo futuro en una situación actual y anticipar todos los inconvenientes que tendríamos si lo hiciéramos a la antigua en tiempo real, que eso significa principalmente plata y time to market, anticipándolo y teniéndolo en un modelo que cuando lo llevamos a la vida real, y lo hablamos también un poco de la cultura japonesa, esto de medir muchas veces y cortar una sola vez. Sí, claro. Bueno, cuando lo llevamos a la vida real, nos estamos asegurando que todo eso que hicimos en el gemelo digital va a ocurrir tal cual en la vida real de la fábrica. Bien, lo voy a simplificar en el proceso productivo lógico. Uno espera que de una fábrica de autos salga un auto. Esto significa entonces que antes el auto va a pasar por el mundo virtual, un modelo nuevo, por ejemplo, todo lo que implica una pieza nueva dentro de ese modelo, desde pintarlo, encastrarlo, etcétera, y cuando esté, digamos, a punto en el modelo virtual, entra el modelo real. Tal cual. Y otras implicancias, digamos, suplementarias. No sabemos cuál va a ser el final del potencial, porque realmente el potencial es muy, muy grande. Hasta ahora tenemos algunas que son muy claras. Pero también se extiende a proveedores. Por ejemplo, nosotros antiguamente, cuando diseñábamos un molde, una matriz, se diseñaba una matricería, se traía a la fábrica, se estampaba o se fundía la pieza y en función del resultado se hacían algunos ajustes, se lleva el molde de vuelta al proveedor, hacía esos ajustes, volvía a la fábrica y lanzábamos. Eso lleva un proceso de 20 días. Hoy eso es 100% virtual. Claro. Entonces el proveedor hace el molde, sabe cómo es mi pieza, hace el escaneo del orificio, las contracciones, simula y me dice, ya está corregido a tu proceso. Y en el proceso de la puesta a punto, hasta llegar a que el metaverso esté operativo,
¿Qué aprendizajes experimentaron ustedes, vos en particular, pero todo el equipo de trabajo de la planta? ¿Qué cosas te quedaron a vos como universales, si se quiere, que son aplicables o replicables en cualquier otro proceso innovador? Bueno, por ejemplo, nosotros en julio de 2022 tuvimos la dicha de arrancar un segundo turno de producción. Uh-huh. También esto que hablamos del time to market, uh-huh. en 3 meses tomamos la decisión, contratamos 700 personas, formamos y arrancamos. Y hay algunos materiales que son bastante complejos de entrenar. Por ejemplo, pintura es una situación que vos tenés que aprender a pintar y eso lo haces en una pieza real y cada vez que pintas una pieza la tenés que scrapear o restituir para poder ensayar de vuelta, un proceso bastante lento. Bueno, ese entrenamiento, por ejemplo, hoy lo hicimos en realidad virtual. Entonces, tenés el auto real, tenés la pistola, tenés tu distancia, te marca el espesor de pintura, te marca la velocidad de pasada y vos podés entrenar todos los gestos productivos en los puestos que todavía son manuales en un tiempo mucho más acotado. Podés hacer la cantidad de ciclos que necesites, lo cual te beneficia, es un beneficio concreto de hoy. Si vas a la fábrica lo podés sí, ver. Claro. Sí, sí, sí. Como un ejemplo. Las curvas del aprendizaje, ¿no? Que es lo que habitualmente más genera ansiedad cuando se está frente a un proceso productivo, ¿no? Lo mismo en colaboración con universidades. Estamos, por ejemplo, arrancando con los Transformation Days. Estamos desafiando a universidades en problemas reales que tenemos en la planta. Por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial para optimizar el consumo de agua. Todos temas que hacen a la vida cotidiana de la fábrica, pero son transversales para la mayoría de los procesos y que hoy la tecnología te da muchísimas herramientas que hace poquitos años no estaban disponibles así de manera tan abierta. Bien, antes de ir a una pausa, vamos a tirar un título, si se quiere, para dejarlo enganchado para cuando retomemos, porque ustedes hicieron un metaverso y Fernando, que está conectado de manera remota, también con Prevención ART, hizo un metaverso. Tírame un título del metaverso que desarrollaron ustedes, Fernando, para que después lo retomemos a la vuelta de la pausa. Sí, bueno, nuestro desarrollo es el universo de la prevención. Es la prevención de riesgos dentro del metaverso. Es la prevención de riesgos dentro del metaverso. Bueno, yo siempre soñé que los médicos podían tener herramientas tecnológicas para practicar una cirugía en este entorno, en un entorno virtual, para luego pasar al entorno real. El estrés cambia seguramente. Siempre imaginé que para sacar un carnet de conducir también podías hacerlo de esa manera. La tecnología hoy está justamente junto a nosotros. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos por las plataformas de La Voz, desde Córdoba, de Los Andes, desde Mendoza, de Vía País, desde Buenos Aires. Este es el ciclo Voces que Suman y estamos repensando la innovación con un foco en cómo activar y sostener el músculo innovador y conociendo casos particulares y aprendizajes de empresas de primer nivel y el impacto que además esto tiene en sus cadenas de valor. Quédate por ahí, que ya volvemos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descárgala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz.
La Voz, 120 años. Bueno, ahora sí, estamos de regreso. Habíamos dejado la pelota ahí antes de patearla y meterla adentro. El que la va a patear es Fernando. Vamos a ver qué habilidades tiene Fernando para esto. Hablábamos recién de un metaverso industrial, un gemelo. En el caso de prevención ART, se ocupa de asegurar riesgos de trabajo de personas en un ámbito laboral, obviamente. ¿De qué se trata particularmente ese metaverso? Pero quiero arrancar, en realidad, Fernando, antes, ¿por qué fue lo que los llevó, en realidad, a desarrollar una solución tecnológica de este tenor? Todo proyecto surge de una necesidad. Nosotros, desde Prevención ART, aseguramos 1.800.000 trabajadores desde el comienzo de asistencia de prevención, en el año 96. Uno de los objetivos que tenemos como área es... antes hablábamos de cultura de innovación. Bueno, nosotros como área tenemos como objetivo modificar la cultura de prevención en los ambientes de trabajo, en los establecimientos que tenemos donde trabajan trabajadores de empleadores activos a prevención de ART. Y ese cambio de cultura lo hacemos a través de diferentes actividades, de diferentes acciones, y una es la capacitación de los trabajadores. Uh-huh. Comenzamos, como todos, digamos, con las capacitaciones tradicionales, reuniendo un grupo de trabajadores con un capacitador al frente, un especialista que, con un conocimiento técnico muy sólido, pero que, bueno, las capacitaciones se limitaban a una transferencia de conocimientos. Sí, claro. Vamos a ver que eso tenía ciertas limitaciones, que necesitábamos ir un paso más adelante, donde el trabajador no sea un sujeto pasivo de la capacitación, sino que de alguna manera pase a tener un protagonismo en esa actividad de capacitación, no solo escuchando, sino también haciendo, participando, actuando, no solo desde lo intelectual, sino también desde lo físico, de hacer algo. Así que en el año 2018, ya parece que pasó mucho agua bajo el puente, pero ya empezamos a pensar en diferentes alternativas, y un camino que iniciamos fue la realidad virtual, a través de simuladores, donde a través de la representación de un espacio físico virtual, en este caso, el trabajador estaba dentro de un ambiente virtual donde se ponía riesgo de manera controlada y tenía que tomar decisiones y acciones que iban a, de alguna manera, ir fortaleciendo ese aprendizaje de las acciones positivas en cuanto a la prevención de riesgos de una manera mucho más activa. Ese desarrollo lo comenzamos, como decía, en 2018. En 2019 empezamos con las primeras implementaciones con unos clientes. Y ya, bueno, luego de la pandemia, esto se fue acelerando a través de diferentes tipos de herramientas. Y llegamos ya al fines del año pasado, a principios del año actual, donde ya llegamos a una evolución del desarrollo, donde ya contamos no solo con simuladores independientes, sino con simuladores integrados a un metaverso. Es inmerso, el universo de prevención, donde los trabajadores ingresan también al edificio nuestro de Sancos Seguros, acá en Sunchales. Pueden ingresar al hall de ingreso, pueden ir a salas de reuniones, de capacitaciones, y también a diferentes simuladores donde pueden, en diferentes actividades, enfrentarse a riesgos laborales que podría haber, de incendios, riesgo eléctrico, trabajo en altura, a través de ese simulador, adquirir una experiencia de aprendizaje. Bien, a ver, me quiero quedar con un par de cosas que me parecen importantes dentro del relato. Por un lado, digamos, un tipo de servicio que ustedes prestaban, que era la capacitación de esos trabajadores, que seguramente tenía una métrica baja en la participación de los trabajadores en esa capacitación. Buscar otro tipo de entorno, que fue esta solución tecnológica, que tiene mucho de gamificación, si se quiere, ¿no? Entrar como si fuera un juego, entre comillas, como una invitación que incentiva más a la participación, y ponerlos en situaciones con las que habitualmente podrían encontrarse, digo habitualmente, como un riesgo potencial. Como esto, ¿no? O sea, estar entrenado frente a una situación de que se produzca un incendio dentro de las instalaciones donde están trabajando, y cómo es que tienen que responder ellos moviéndose o ayudando a sus compañeros de trabajo, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, nosotros, además de permitirnos esta participación mucho más activa de trabajo en la capacitación, nos permite también multiplicar la llegada del servicio a muchos más clientes que lo que llegábamos antes de manera presencial.
lo presencial tiene ciertas limitaciones. A través de Inmersio y otras herramientas que fuimos desarrollando estos últimos 4 o 5 años, podemos multiplicar mucho la llegada de los trabajadores. Un número previo a todos estos desarrollos, estábamos unos 20.000 trabajadores capacitados por año, y estamos arriba de casi 170.000. Claro. Estamos multiplicando varias veces la capacidad de llegada, y bueno, sabemos que tenemos un horizonte donde podemos seguir creciendo todavía mucho más con el desarrollo de este tipo de herramientas. Y contame, digamos, hablamos de software y te llevo al hardware, a los fierros. Cuando sí. Un trabajador va, no sé, imagino, una pieza en su lugar de trabajo, una habitación, ¿con qué se encuentra? ¿Con una pantalla, un casco? ¿Se coloca ese casco y ahí es cuando se introduce dentro de esta plataforma virtual? Bien, tenemos diferentes formas de acceso. Básicamente es a través de cascos de realidad virtual o a través de PCs. También tenemos la opción de acceso a través de PCs a los simuladores. Obviamente la experiencia a través de casco es mucho más inmersiva que a través de una PC. Pensando en el casco, sí, son espacios que se definen junto con los clientes, que tienen ciertas características. El trabajador es recibido por un capacitador que le va a dar unas primeras instrucciones y luego a través de, bueno, se coloca el casco y ya ingresa al simulador, en donde se va a enfrentar a este tipo de riesgos, como decías vos, que puede ser riesgo de incendio, donde se genera un espacio donde tiene que tomar decisiones respecto a lo que tiene que hacer, y al final del recorrido va a tener una evaluación de si cumplió o no con las medidas que se habían propuesto. Claro. O sea, es una capacitación que a su vez tiene una evaluación y dos resultados finales y una devolución, tanto para el trabajador como para la empresa, respecto a si ha adquirido el aprendizaje o no. Bueno, ya voy a volver con vos, Fernando, para poder empezar a recoger aprendizaje de ese proceso. Paso ahora a Mónica. Contame, Mónica, en los desarrollos que ustedes realizan, sobre todo en las áreas con las que más estás involucrada, ¿cómo es la experiencia de trabajar? Recién algo contábamos, ¿no? Respecto de lo que es tener un tipo de producto que no afecte tanto la experiencia de usuario. Y entonces, ¿con qué se respaldan, tanto del equipo de trabajo como de aliados? Algo que no hemos hablado mucho aquí y que está bien, estaría bueno tocarlo, que son aliados estratégicos o socios estratégicos con los que uno también juega en esta gimnasia de innovación. En casos particulares de Naranja. Bueno, a ver, nosotros trabajamos, obviamente nuestros equipos son multidisciplinarios, marketing trabaja de la mano con producto, con data, con IT, trabajamos todos juntos en la misma mesa, cada vez que queremos probar algo, incluso armamos juntos las estrategias de lanzamiento, de cómo vamos a acercarle esto al cliente, a qué grupo de cliente y por qué. Esa es nuestra manera de trabajar para adentro, pero también trabajamos mucho con partners, trabajamos, bueno, desde marketing particularmente, trabajamos mucho con Google, con Meta, con TikTok, en mesas en donde pensamos también cómo hacer diferente lo que venimos haciendo. O sea, cómo están con los pesos pesados, digamos. Y cómo abrazamos las nuevas tecnologías. Ajá. También. Pero creo que la innovación o cómo entrenamos ese músculo es a través de todo. Es encontrando internamente un insight. No solamente depende de un lanzamiento de producto, por ejemplo, sino que encontraste un insight de hacer algo mejor. O de, como te decía, probar una nueva propuesta de valor. O, por ejemplo, también escuchando mucho la voz del cliente. Bueno, nosotros estamos todo el tiempo escuchando la voz del cliente. De ahí también surgen muchísimas oportunidades. Y también se acercan muchas empresas con ideas, más allá de estos, ajá, grandes jugadores que te mencionaba, muchas, ajá, empresas. Empresas que son locales, regionales, que nos acercan ideas. Que forman ideas, parte de la cadena de valor de ustedes. Que forman parte de nuestra cadena de valor, exactamente. ¿Y hay alguna experiencia que de las cuales ustedes hayan sacado aprendizajes interesantes en esta co-creación con aportes que se hacen desde la cadena de valor? Bueno, ahora estamos trabajando algo que surge de los clientes, principalmente, de escuchar esta voz del cliente. Estamos por probar un nuevo modelo de recomendación de promociones. Nosotros comunicamos promociones para la tarjeta de crédito hace años, pero encontramos la oportunidad de comunicarlas mejor, de ser más relevantes, de ser más asertivos. Y estamos creando un modelo de recomendación de promos que tiene que ver con eso, con personalizar la experiencia de cada uno. Ajá. Y esta es una iniciativa que surge de esa voz del cliente, ¿no? Bien. Decimos, che, tenemos que ser más asertivos para cada uno. Otro ejemplo que te puedo dar al respecto, bueno, eso tiene que ver con revisar nuestros propios procesos, ¿no? ¿Cómo hacemos mejor lo que hacemos en función de este insight que sale de un otro? Sí, claro. Por otro lado, estamos probando
todo lo que es herramienta de inteligencia artificial. Vos hoy levantás una baldosa y hay alguien hablando de inteligencia. Es así, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Seguro. Y en marketing es muy importante para nosotros abrazar la nueva tecnología y aprender. Uh-huh. Vamos a hablar de aprender porque no siempre impactás uh-huh. necesariamente en un indicador de la compañía en ese proceso. Como decíamos hoy, la innovación tiene que tener un norte, una meta, un objetivo, pero tenemos que estar muy dispuestos a aprender, porque uh-huh. a veces lo cumplís y a veces aprendiste mucho. Uh-huh. Y con la inteligencia artificial nos pasa mucho eso, ¿no? Definimos casos de uso, hoy particularmente para lo que es generación de contenido, y vamos probando, uh-huh. ¿no? Vamos uh-huh. probando y vamos aprendiendo. Hay herramientas que, por ejemplo, nos propone Google, con partners que ellos tienen, que tienen que ver con generación de contenido, pero nosotros también con herramientas gratuitas que están al alcance de todos, estamos todo el tiempo probando. Hoy, por ejemplo, mucho estamos aprendiendo, por ejemplo, a escribir código en la calculadora que tenemos de TNA, sí. por ejemplo. Bueno, TNA, perdón, la tasa nominal anual, sí. para que se entienda. En el mundo financiero, la jerga entra rápido. Nosotros tenemos una cuenta que remunera, le da un rendimiento a todas las personas que tienen la cuenta todos los días. Y las personas estaban necesitando saber cuánta plata por día les dejaba. Uh-huh. ¿Sí? Hay tendencias, búsquedas de Google, por ejemplo, esta, que gracias a la inteligencia artificial rápidamente podemos dar respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también escribimos código con inteligencia artificial, pudimos construir una nota de blog, responder una tendencia y responder esa pregunta principalmente de la Bien. Gente. Entonces, digo... Hay un punto al que te quiero sí. llevar, que suele ser como un punto de dolor en casi todas las organizaciones. Hoy se habla, el dato es la vedette. Están todos detrás de buscar datos, de entender esos datos. Yo me imagino que ustedes tienen, no un mar, océanos, millones de océanos de datos, de huellas que dejamos todos los usuarios todo el tiempo, y más si están trabajando en experiencia de usuario. ¿Cómo haces o cómo hacen los equipos que se meten a bucear en semejante océano para encontrar los datos significativos? Esto que vos recién decías, tiene que impactar. Al final, la solución que desarrollás tiene que impactar. ¿Cómo haces para entender? Algo habías dicho un poco al principio cuando mencionabas, tenés que tener un norte. Ese norte tiene que estar claro. Bueno, ¿cómo traducís ese norte a cuando te metes a bucear en ese mar de datos? Sí, bueno, ahí bueno, la clave es las preguntas que te haces. Vos, persona, siendo parte de un equipo, uh-huh. no importa el rol que tengas, creo que lo que tenemos que mejorar en cada equipo es la calidad de preguntas que nos hacemos. Porque ahí es donde vas a buscar el dato. Vos no partís buceando, digamos, buscando en datos, o sea, a no ver te tirás qué por encuentro. Tirarte, no estás buceando a ver Yo qué soy encuentro. De ellos, ¿eh? Porque tenés muchísimos datos y al final te perdés un poco en qué es relevante y no lo es. Claro. En cambio, si vos partís de una muy buena pregunta o de una muy buena hipótesis, ahí ya es distinto. Vas un poco más al hueso. Sos mucho más asertivo en qué vas a buscar y para qué. Aprovecho esto que me parece muy potente, lo que cuenta Mónica. ¿Qué preguntas se hacen las pymes? Pablo, vos que las tenés que asesorar, vos que les tenés que decir hacia dónde deberían ir, ¿qué tipo de preguntas se hacen ese perfil de empresas que, convengamos, es el 95% del aparato productivo de nuestro país? Hoy las empresas, más que nada, lo que nosotros hacemos es juntarlos que hablen entre ellos, que Ajá. se conozcan, que se interactúen, que se relacionen. Y creo que están empezando a descubrir que no necesitan ir a Silicon Valley para buscar innovación, no necesitan ver qué está pasando en otros ecosistemas, sino que la empresa que está enfrente o la empresa que está al lado está haciendo cosas que están buenas y que pueden replicar, y es un espacio donde se construyen vínculos para que entre ellos se relacionen y comiencen a compartir información. Y terminamos viendo que, sobre todo, lo importante es que ven que una empresa enfrente se animó a hacer algo distinto, lo pudo llevar a la práctica, y eso es como que les da el motor, el empuje que necesitaban para animarse a poner en práctica, donde tal vez consideraban que llevar algo nuevo a la acción les iba a significar mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos recursos, y cuando empiezan a ver que otros lo están pudiendo hacer, contagia. Eso está buenísimo. El club que ustedes pusieron en marcha, ¿dónde fue que nació? El club nació en la ciudad de Rafaela. O sea, nació en el interior del interior, el clásico, el interior del interior. Siempre nos golpeamos el pecho y decimos eso, el interior, pero nació ahí, en Rafaela. Nació en la ciudad de Rafaela, donde es un ecosistema muy potente de empresas, pero que lo que uno ve es que el mundo avanza a una velocidad mucho más rápida de lo que los empresarios, pymes o cualquiera de nosotros logramos procesar. Y el objetivo fue cómo creamos algo que ayuda a estas empresas a impulsar la transformación de sus negocios. Generar un espacio donde se puedan tener las conversaciones fuera de la política, fuera de la economía,
donde podamos hablar de innovación. Sí, claro. Entendiendo cosas nuevas que podemos llevar a la práctica. Uh-huh. Y las empresas, en ese intercambio que hacen con pares, porque es un networking, ¿no? ¿Se animan a poner casos sobre la mesa? Digo a compartir, porque en la economía colaborativa es como, che, te cuento casi todo, no te voy a contar lo que tengo en la cuenta, pero te cuento casi todo. ¿Se animan a eso? Sí, hay un cambio de paradigma muy grande donde antes cada empresario y empresaria se guardaba la información para sí y hoy se dan cuenta que en realidad mientras más compartamos, mejor. Y conectado con lo de ecosistemas que mencionabas antes, mientras más grande sea el ecosistema, más estén interconectadas todas las partes, pymes, Estado, multinacionales, organizaciones, todo lo que haya dando vueltas, mientras más interconectado esté, mucho mejor para todos, porque son vehículos por donde fluye la innovación, fluyen ideas, contactos, negocios, oportunidades, y hay que tratar de democratizar el acceso a todo ese tipo de, sí, claro, de posibilidades, sobre todo la pyme que termina siendo el motor de la economía y es a quien más le cuesta innovar o animarse a hacer cosas nuevas, y creo que necesitamos potenciar ese ecosistema para impulsar la transformación desde ese lado. Recién Mónica hablaba de co-creación. Nicolás también contó cosas que se hacen con el metaverso que seguro ayudan a los autopartistas, porque saben qué sí, pieza van a finalmente necesitar y no hacer tanta prueba y error para tener la matriz de una pieza determinada. ¿Cómo actúan las pymes que están involucradas en una cadena de valor en la que a veces estás obligado, si se quiere? Sí. Está bueno, porque te empujan a ser competitivo, pero no sabes si tenés todos los elementos para poder estar a la altura de responder a una casa matriz, por ejemplo, como Renault. ¿Cómo trabajan con esas empresas? Primero haciéndoles entender que el cambio es inevitable, que vos o lo aceptás y lo abrazás y vas para adelante, o en algún momento quedarás afuera del mercado o afuera del juego. O sea, o vas por autopista o vas por colectora, no te queda otra. Pasa mucho en temas de sostenibilidad, donde hay un montón de empresas que lo entienden, lo abrazan, lo adoptan y empiezan a trabajar en pos de eso. Y hay empresas donde tal vez no lo consideran tan importante, no lo ven, y tarde o temprano el mercado, sus clientes o los mismos consumidores comenzarán a desplazarlos en pos de ir hacia clientes, hacia empresas que con las cuales te sientas identificado en valores de sostenibilidad, que sientas que están haciendo cosas por el medio ambiente. Uno no puede obligar a todos a ir hacia un mismo lado. Hay quienes lo entienden, hay quienes que no. Nuestro desafío desde el club es mostrarte los distintos escenarios que se vienen, generar discusiones puertas adentro en un ámbito de confianza de empresarios y empresarias que se animan a compartir, y después cada uno toma lo que le sirve de cada uno de los temas. Sí, claro. Bueno, increíblemente el tiempo se nos ha ido volando. Vamos a empezar a cerrar. La propuesta para cerrar, donde los invito a enlazar esto de aprendizajes, ¿sí? Pero también para armar, nosotros tenemos una costumbre, nos repetimos a nosotros mismos en esto, de armar una caja de herramientas y que cada uno elija una, dos, tres, la que quieran, para poner en esa caja de herramientas, para quienes nos están viendo, entiendan qué cosas deberían tener en cuenta cuando se aventuran a la innovación, ¿sí? O ya están en la innovación y eventualmente están en alguna fase complicada y se necesita un empujoncito más. Quiero arrancar con Fernando, ligándolo justamente, Fernando, con esos aprendizajes que habían quedado como puntos suspensivos, digo, para que me cuentes y que nos aportes una caja de herramientas, o una herramienta en particular, no cajas, sobre un proceso de innovación. Te escucho, Fernando. Bueno, tengo que elegir uno. Voy a empezar por el diálogo. Me parece que el diálogo entre las partes que participan en la cadena de innovación es fundamental. Un diálogo sincero, abierto, donde cada uno exprese cómo se siente incluso con el proceso. Uh-huh. El proceso de innovación tiene estos idas y vueltas que hay que también saber surfearlos, saber atravesar la ola y poder superar algunos momentos donde las cosas no salen como uno tenía previsto. Y bueno, no debería ser un motivo para detener el proceso de innovación. En ese sentido, me parece que el diálogo que tenemos contando con proveedores, como clientes, es fundamental al momento de pensar un proceso de innovación que al final va a tener un producto exitoso. Me encantó que hayas empezado por eso. Vos sos ingeniero, Fernando, ¿no? Ingeniero, sí. Mira vos, y empezaste por una habilidad no dura, sino más blanda. Bueno, los años de experiencia te van sumando habilidades que no se aprenden en la facultad. Y la facultad siempre es conocimiento muy teórico, y cuando uno sale a la calle se encuentra que el 90% de trabajo es de relaciones entre personas,
Y bueno, creo que si queremos que la parte técnica avance, tiene que haber primero una confianza entre todos, y esa confianza se genera a través del diálogo. Perfecto, o sea, habilidades de comunicación, conversar mejor, básicamente, que es algo inherente, que parece que lo hacemos bien y no suele ocurrir. Y segundo, que eso sea una puerta para generar confianza y decirse las cosas sin que eso genere un problema, ¿no? Como puede llegar a ocurrir. Sí, Perfecto, tal cual, pues. perdón. Bueno, voy con vos, Mónica. Bueno, a ver, autonomía en las personas para poder llevar adelante el proceso con consensos claros en niveles de riesgo. Autonomía es confianza delegada también, ¿no? Confianza delegada, para no frenar el proceso sobre todo. Mindset ágil para darle velocidad. Predisposición al aprendizaje. Tengo que estar dispuesto a aprender. Y nortes claros, objetivos. Puede ser que yo logre o no logre el impacto, pero lo estoy buscando. En el proceso aprendí. ¿Los equipos están dispuestos a aprender? El equipo que hace de la innovación parte de su diaria y de su músculo, creo que sí. Sí. O sea que hay que contagiar más. Sí, tiene que ver con desafiarse uno mismo. Sí. Pablo. Convicción de los líderes de que la innovación es el camino para hacer cosas distintas. Creo que también bajarle las expectativas a la innovación, entender que es un proceso a largo plazo, que lleva tiempo, que tiene altibajos y que no vas a lograr en un año, de un día para otro, grandes disrupciones. Está bueno eso. Lo de tratar de mantener la agenda de la explotación del negocio distinta de la agenda de la innovación, son dos agendas completamente distintas. Si uno trata de meter la innovación en la agenda diaria, la diaria se lleva puesto todo. Creo Pasa, ha pasado, seguirá pasando, lamentablemente. tal cual, y es el gran desafío que uno ve en las empresas, Saber dividir esas tratar de fronteras. dividir esas dos agendas y sobre todo salir de la oficina, animarte a participar de organizaciones, viajar, juntarte con otras empresas, ser parte de distintos ecosistemas, ayuda a abrir la cabeza, ayuda a entender qué está pasando en el mundo, hacia dónde está yendo, y es un espacio que agrega muchísimo valor a la hora de ver qué cosas puedo llevar yo puertas para adentro de mi organización. Está bueno. ¿Nicolás? Bueno, para mí, lo voy a poner en términos por ahí bastante coloquiales, que es querer, saber y poder. Entonces, en cuanto al querer, voy a tomar lo que decía Pablo, de mostrar cuáles son los drivers y que la innovación es algo que no, querramos o no, no lo podemos soslayar, porque el mundo avanza, la competencia avanza, los requerimientos de los clientes cada vez son mayores, no solo en términos de productos, sino en responsabilidad empresaria y demás. Entonces, mostrar esa necesidad que nos va a dar, que redunda en ser parte del mercado y ser competitivos. Saber, y voy a retomar lo que hablamos al principio, de los partners y de cómo uno diseña y trabaja sobre sus recursos. Tenemos miles de ejemplos en Renault, pero básicamente tenés que tener el material. Y no subestimar, digamos, porque tenemos millones de ejemplos que el material local le compite a cualquiera. Con la formación y el espacio, realmente tenemos mucho potencial para innovar y para presentar ideas e incluso disruptivas. Y el poder, que es, volviendo lo que al principio, de la cultura, de decir, bueno, está permitido equivocarse, sabemos tomar riesgos, los riesgos son controlados, los vamos a administrar, pero hay que intentar. Y pongo un ejemplo que en un caso de éxito de este año, A ver. tenemos la edición de la Copa Costos en Renault, que lo hacemos todos los años. Copa Costos. Copa Costos. A ver. Y que uno dice por ahí en un año que el volumen estaba un poco complicado y la gente por ahí tal vez no se enganche tanto. Bueno, tenemos récord con 600 ideas para una dotación de 2.000 empleados. Cada equipo son 5, o sea que tenemos 3.000 personas trabajando de 2.000. Un montón. Ideas que realmente algunas de ellas son disruptivas, usando partners locales, buscando soluciones fuera incluso del ámbito Renault, porque está permitido, está fomentado y la gente entiende que es el camino para mantenerse en la competencia. Mirá vos que terminaste con eso, justamente que arrancamos empezando, che, ¿cómo hacemos para mantener activo el músculo? Bueno, mantener activo el músculo, entre otras dinámicas de trabajo, implica esto, ¿no? Vos también hablabas de democratizar accesos, una participación a todo nivel,
No importa el puesto que ocupás en un lugar de trabajo, no importa el equipo que eventualmente formas, sino que podés ser capaz de aportar para desafíos, esto que también decía Mónica al principio. Si hay un norte y si nos hacemos las preguntas más o menos correctas, capaz que el camino sea más fácil, más corto, o nos equivoquemos no tanto o más rápido y podamos tener o aportar soluciones de mejor impacto. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pablo, muchas gracias. Mónica, también. Gracias a ustedes. Fernando, seguramente nos estás escuchando desde Sunchales. Muchísimas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes y saludos a todo el panel. Y a todos quienes estuvieron también conectados a través de esta transmisión vía streaming por la plataforma de La Voz, desde Córdoba, por los Andes, desde Mendoza y por vía país desde Buenos Aires también. Muchísimas gracias por formar parte de la comunidad de Voces que Suman. Y les queremos contar que nuestra próxima actividad será, como siempre, dentro de un mes. Hacemos paneles mensuales. Esta vez el desafío va a ser repensar el trabajo. Tiene muchísimo que ver también con cosas que hemos hablado hoy aquí, con un paraguas que venimos sosteniendo desde hace un tiempo, que es hablar de los talentos, del talento 2030 como una mirada de futuro, pero entendiendo que tanto las empresas, los modelos de negocios, las organizaciones y los roles están hackeados, y entonces de qué manera empresas y personas responden en esa lógica de transformación. Muchísimas gracias de nuevo, nos encontramos en la próxima. Chau.